Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandro Russo, vivo en Dinahuapi y, bueno, como podrán ver, me dedico a la astronomía. Es una pasión que tengo desde los 14 años. Eh, bueno, dada la, eh, la pandemia y el aislamiento, eh, estamos usando barbijo, pero como eh, mantengo una distancia prudencial con el productor, me lo voy a sacar para que me escuchen eh, con, con más claridad. Eh, bueno, vivo a Candinahuapi desde hace tres años con mi señora y mi hijo, con Natalia y Fernando, y la astronomía es, es una pasión. Eh, soy analista de sistemas, trabajo en educación y, y bueno, este es mi hobby eh, que cultivo desde los 14 años. Comencé con un, una enciclopedia que me regaló un tío. A los 14 años, eh, que hablaba sobre telescopios, me llamó la atención, por supuesto. Yo vivía en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Liniers, y me contacté en esa época con gente del observatorio de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía en Parque Centenario. Allí me hice socio a los 16 años, 17 años, hice diversos cursos de cosmografía, de fotografía, con el viejo método del, del negativo y los líquidos. Eh, y después hice un curso de óptica de construcción de telescopios. Eh, en ese curso aprendí a tallar eh, las ópticas del de telescopio que pueden ver que está detrás mío. Eh, con el paso de los años fui adquiriendo diferentes telescopios, desde, desde pequeños telescopios hasta comprar ópticas eh, ya, ya hechas eh, y armándolos, ¿no? como es el caso del telescopio que pueden ver a mi derecha. Eh, después, bueno, eh, la astronomía es muy amplia, eh, entonces elegí eh, uno de, una rama que, que se llama, que es la, que uno de los objetos, que son las estrellas binarias, eh, como, como rama de estudio especial. ¿no? Eh, y bueno, eh, ustedes eh, sabrán eh, que existen los aficionados a la astronomía y los, y los astrónomos aficionados. Los aficionados a la astronomía son quienes leen eh, libros relacionados con el tema. ¿no? Eh, y en cambio los astrónomos aficionados son aquellos que además de leer, por supuesto, realizan investigaciones, hacen mediciones y reportan sus observaciones a observatorios. Eh, una de las influencias fundamentales para mí también, como fue para muchos en mi época, en los 80, fue un programa de televisión llamado Cosmos. Eh, con, eh, producido y conducido por el astrónomo Carl Sagan. Eh, y bueno, a partir de, de ese programa que se emitió en el año 1982 en la Argentina, eh, muchos profesionales se dedicaron a la ciencia, no solamente a la astronomía, sino también a la paleontología, a la biología, a la química y a la física. El libro de la serie Cosmos es el que tengo en la mesa. Lógicamente, uno eh, va eh, profundizando en, en temas más específicos. Eh, en mi caso, bueno, fueron las estrellas binarias. Eh, la astronomía, bueno, como ustedes saben, es una de las más antiguas de la ciencia. Eh, si bien es hija de la astrología, eh, sin embargo, no tiene nada que ver. Eh, y bueno, la astronomía se dedica al estudio de todos los objetos que forman parte del universo, eh, comenzando desde la atmósfera, desde la atmósfera hasta el, todo el universo. Eh, ustedes, bueno, sabrán que nosotros vivimos en un planeta que se llama Tierra, que es uno de los ocho planetas eh, que forman parte de nuestro sistema estelar. Nuestro sistema estelar se llama es un sistema planetario que se llama Sistema Solar, porque la estrella alrededor de la cual eh, nos trasladamos se llama Sol. Antes eran nueve planetas, pero a Plutón se lo bajó a la categoría de planeta enano de porque no, no cumplía con la definición, con la reciente definición que se estableció eh, acerca de qué es un planeta. Eh, bueno, eh, los ocho planetas, eh, junto a, a asteroides y cometas y otros objetos, eh, giramos alrededor del Sol. Eh, el Sol, a su vez, eh, junto con el Sol, nos desplazamos alrededor de un grupo de estrellas muy amplio que, se llama, que es una galaxia. Nuestra galaxia en particular se llama la Vía Láctea. Eh, nosotros, eh, por supuesto, eh, no estamos en el centro del sistema solar, sino que es el Sol eh, el centro del sistema solar, eh, hablando a, a grandes rasgos, obviamente. Eh, y el sistema solar eh, no se encuentra en el centro de nuestra galaxia, sino que, sino que rota alrededor de la galaxia. Eh, en 250 millones de años, eh, y la galaxia forma parte de un grupo de 25 a 27 galaxias eh, que se llama grupo local, ¿no? y, a, y así sucesivamente, bueno, hay muchos grupos de galaxias. Hay dos galaxias que forman parte de este grupo local que se ven a simple vista. Si ustedes eh, salen a ver el cielo en la oscuridad, el cielo nocturno, van a notar dos nubecitas. Eh, que están al costado de la franja más luminosa que todos denominamos Vía Láctea. Es, lo que denominamos Vía Láctea es eh, la parte de la galaxia que nosotros vemos desde nuestra posición, por supuesto, eh, y que es la galaxia en la cual nosotros vivimos. Y esas dos nubecitas son dos galaxias que son las galaxias más próximas a, a la Tierra eh, y que se ven a simple vista. Y se llama Nube de Magallanes porque justamente la descubrió Magallanes. ...en los cielos del sur, en uno de sus, de sus viajes. Eh, bueno, acá en Dinahuapi hace tres años que, que vivo. Traje la mayoría de los telescopios de allá de, de Buenos Aires. Eh, yo eh, participé, fui socio de la Asociación Amigos de la Astronomía... ...de Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes de venir acá, en el año 2018, en diciembre del año 2018... ...me contacté con integrantes... De la Asociación Civil Aficionados a la Astronomía Bariloche. Eh, y muy gentilmente me contacté con Daniel Quiesa. Eh, fui estableciendo un vínculo de manera tal que a, a menos de un año de vivir pude participar en una charla que dio la astrónoma Mariana Orellana en el Zoom de Dinahuapi y tras la cual se realizó una noche de observación. Y ahí conocí personalmente a todas esas personas, que hoy en día son mis nuevos amigos. ¿no? Y a fin de ese año del 2019 propuse a gente de la asociación, a integrantes de la asociación y a la municipalidad de la ciudad de Bariloche, eh, realizar una noche de observación astronómica. La idea de, la, de esa noche de observación astro, eh, astronómica era divulgar la astronomía. Y mi lema es acercar los telescopios a la gente. Entonces, más allá de la iluminación... Eh, se me ocurrió la Plaza del Barquito, la Plaza Modesta Victoria, por tratarse de un lugar muy conocido por, la, por las vecinas y los vecinos de Nahuapi, de fácil acceso y muy conocido. Y a fines del año 2019 realizamos eh, una eh, hermosa noche de observación con luna llena. Eh, si bien la luna llena no es eh, el, el, la instancia o la fase adecuada que nos permite ver otros objetos en el cielo, es lo que más llama la atención. Y además de la luna llena, un cielo muy despejado, eh, vimos eh, Júpiter, Saturno y algún que otro grupo de estrellas. Eh, fue una noche de gran concurrencia, muchas familias, eh, chiquitos, eh, mucha gente eh, y bueno, por supuesto, colaboró. La, la gente de la Asociación de Aficionados a la Astronomía Bariloche. Entre ellos, bueno, se utilizó el telescopio, este grande, este otro chiquito y bueno, este portátil. Eh, son todos di diferentes tipos de telescopios. Eh, por supuesto, eh, de vez en cuando comparto fotos en el Facebook, eh, soy de Dinahuapi. Eh, fo las fotos esas son tomadas con este telescopio en particular y con un adaptador, eh, para... las tomo con el celular, con un adaptador para cámara, para celular, eh, que lo que hago es, eh, es sujetarlo en el telescopio, el celular lo, lo apoyo en, esta, en, esta, en este adaptador, y bueno, directamente enfoco el objeto y tomo, tomo las fotos. ¿no? Eh, para este año la idea era repetir la, la sesión de observación eh, con, lo, con los vecinos, eh, de hecho... Por suerte, tuvo un gran recibimiento de la del año pasado y, bueno, y la gente también tiene muchas ganas. Eh, la situación a nivel mundial cambió, lógicamente, como ustedes conocen. Eh, se deben establecer protocolos y, bueno, eh, esperamos a que, a que paulatinamente, bueno, las actividades vayan retornando a la nueva normalidad y que, en cuanto podamos, como ya establecí contacto con la gente de la municipalidad, con la secretaria de Turismo, eh, podamos coordinar un encuentro en la plaza. Eh, vamos a llevar muchos de estos telescopios y espero que también eh, las vecinas y los vecinos que cuenten con alguno eh, lo, eh, lo compartan. Eh, lógicamente, por supuesto, cumpliendo con el protocolo que se establezca y que desde el punto de vista eh, de la astronomía implica, imagínense, uno observa eh, poniendo el, el ojo en el, en el ocular de un telescopio. Y eso, bueno, sabemos que el ojo es el puente, es uno de los puentes principales de contagio, así que es un tema que, que estamos en estudio. Pero les quiero decir a los vecinos que en cuanto se restablezcan las actividades y tengamos la autorización, por supuesto, vamos a elegir, siguiendo la misma premisa, acercar los telescopios a la gente, un lugar que, más allá de que haya iluminación en las plazas, nos permita pasar un buen momento. Eh, de manera totalmente gratuita eh, y compartir un muy lindo momento aprendiendo todos de todo, eh, observando seguramente, vamos a elegir una noche despejada, con luna y con planetas. Eh, y por supuesto estarán todos imaginando eh, qué pasará con el, con el eclipse que va a suceder el 14 de diciembre. La Tobiana, el almacén más completo de Dinahuapi, un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas y, lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294 442 4363 o 444 0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800, Bariloche. Tribunal de Contralor en Dinahuapi, Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. ¿Necesitas cambiar el auto? Tenemos un descuento para vos hoy con el 50% de lo que vale la reserva de la unidad. Concesionaria Le Meridien, San Martín. Comunicate al 11 28 50 49 99, Asesoramiento Belén Pisani. Descuentos hasta mil pesos. El obturador Producciones Audiovisuales Teléfono 11 4412 3795. El eclipse de Sol es el, el lunes 14 de diciembre. Eh, el, el, el eclipse en sí, la totalidad, eh, por lo menos en las regiones como Piedra del Águila, eh, Las Grutas y Sierra Colorada, eh, dura 2 minutos 16 segundos, bueno, segundo más, segundo menos. Eh, pero el eclipse es cerca del mediodía, a las once y media ya comienza, eh, once y media creo, no tengo en exactitud, con exactitud la, los horarios, pero comienza el primer contacto. Eh, la totalidad en sí dura dos minutos eh, y algunos escasos segundos, es un fenómeno muy breve, eh, pero desde Dinahuapi se va a ver, poder ver parcial. Prácticamente total, un 97%. Desde ya necesito aclararles o recordarles eh, de que nunca, nunca, nunca jamás, nunca hay que ver al sol. Ni directamente con los ojos y menos aún a través de un instrumento óptico, a través de una lupa, de una lente, de un monocular. Esto es un monocular, o un, vino, o un binocular, un prismático y menos un telescopio, porque el riesgo de ceguera y de que se y de que se, se queme el ojo es literal, es, es muy grande, es muy grande. Y tampoco eh, son recomendables eh, las lentes ahumadas o los vidrios de, de soldador. Eh, los vidrios de soldador se habla de la grabación DIN 14, pero sabemos que en la ferretería se consigue con mucha suerte DIN 12. En lo personal no lo recomiendo. Eh, para hacer observación del sol, para ver el eclipse de sol, se utilizan diferentes métodos. El método eh, directo es el de utilizar un filtro solar objetivo, es decir, esto se pone. Ahora voy a hablar de telescopios de antes de que la luz ingrese al telescopio. Esta es una lámina, es una lámina que no tiene muchos secretos, eh, que absorbe eh, la mayoría de la radiación que llega al sol, dejando pasar muy poca, casi nada. Eh, Otras de las herramientas que se utiliza es eh, la proyección. Eh, del sol en una lámina eh, a través de un telescopio, es decir, sin filtro solar, pero a eh, mediante un, binocula un binocular o un monocular, se proyecta la imagen en una lámina, en una cartulina blanca o se la puede ver a través de un papel eh, manteca. Otra de las herramientas que se difunden, que estamos difundiendo mucho en las escuelas, es... Eh, una de las herramientas que estamos difundiendo mucho en las escuelas es el de la cámara oscura. Es decir, tenemos una, cama, una caja de zapato. Una cámara oscura es una caja de zapato en la cual eh, se le pega un papel metalizado en un extremo. Con un alfiler se le hace un agujero muy pequeño. Eh, la, entonces, ese agujerito, que es el principio de la cámara fotográfica, eh, ese agujerito, ese orificio, proyecta una imagen del sol en el otro extremo de la, de la, de la tapa. Y lo que hacemos es eh, un, una abertura al costado de la caja. Es decir, tenemos la caja, el orificio, en este extremo la imagen se proyecta en, en la otra base y de costado nosotros podemos observar el sol. Es una, ese es un método seguro, inclusive mucho mejor que el que yo les recomendé. Así que bueno, eh, recuerdo entonces, eh, nunca observar al sol directamente, ni visualmente y menos aún a través de instrumentos ópticos. E inclusive lo que pueden utilizar también, si no, o sea, pueden contactarse conmigo para consultas sobre cómo armar una caja, una cámara oscura, un simple colador de cocina, una simple espumadera también pro, eh, proyecta imágenes del sol, del eclipse. Eh, mismo las hojas de los árboles, eh, las hojas de los árboles también sirven, los orificios que, que existen, que se forman eh, por la perspectiva eh, también permiten eh, generar múltiples, múltiples imágenes del sol eclipsado. Eh, hablamos del eclipse y hablamos de, de realizar eh, reuniones en Dinahuapi y ahora les, les voy a comentar eh, qué son los telescopios, ¿no? Porque para disfrutar de, de, esta, de esta pasión que es la astronomía necesitamos eh, telescopios, instrumentos ópticos. Eh, ustedes pueden ver que estoy rodeado de diferentes tipos de telescopios. Eh, un telescopio es un, un instrumento óptico que se utiliza eh, para ver los objetos del cielo más grandes, ¿no? Eh, el primer telescopio eh, que en realidad no inventó Galileo, pero que aplicó para ver el cielo, eh, fue en el año 1609 aproximadamente, eh, allá en, en Italia, y era un telescopio del tipo refractor, ahora les voy a comentar, y Sir Isaac Newton, en, a su vez en, en Inglaterra, eh, inventó eh, un otro tipo de telescopio. Eh, que es un telescopio de tipo reflector. Eh, así brevemente les, voy a, les, les comento que los telescopios eh, se, se clasifican en, a grandes rasgos en dos tipos, los refractores y los reflectores. Eh, los telescopios refractores, como por ejemplo estos dos pequeños eh, que ven a mi izquierda, eh, son telescopios eh, en los cuales la luz, pongamos, supongamos de una estrella, llega eh, a, al telescopio, a la parte superior del tubo, y en este, en este extremo del tubo se encuentra una lente, una lupa grande, eh, una lente por supuesto de cristal, en general no es una lente sino dos, pero la luz de la estrella, eh, que proviene de la estrella, llega al telescopio, al extremo superior del tubo, la luz se refracta en esta lente, por eso se llama telescopio refractor, y esa lente... Eh, a cierta distancia produce una imagen muy pequeña, diminuta, de, de esa estrella. Esa imagen diminuta se llama foco y la distancia entre ese foco, esa imagen chiquita y la lente es lo que se denomina distancia focal. Entonces, la luz de la estrella llega al telescopio, atraviesa eh, la, la lente más grande, eh, lo que se llama objetivo, eh, el objetivo produce una imagen chiquita y en el otro extremo, con un, una lupa o con un conjunto de lupas o lentes que se llaman oculares, nosotros aumentamos esa imagen. Por supuesto, nosotros eh, tenemos que observar a través de, del ocular. Por ejemplo, acá, en este otro telescopio, tienen un ocular puesto en, en este otro telescopio que es un poco más grande. Los, los oculares se cambian. Para cuando nos juntemos en la plaza a observar por telescopio, van a ver que los aficionados a la astronomía cambian estos oculares. Cambiando los oculares se logran diferentes tipos de aumentos. Ustedes pueden ver que eh, este telescopio tiene dos ejes, este eje y este otro eje. Esto es, es la, la estructura que sostiene el tubo se llama montura. Eh, esta montura se llama ecuatorial porque simula el movimiento de rotación de la Tierra. Este eje en particular, que tiene un pequeño motor, eh, es paralelo al eje de rotación de la Tierra, de modo que este motor hace girar. A ese eje, y entonces el telescopio sigue constantemente al objeto en el cielo. Entonces, tenemos el, la montura ecuatorial eh, con el eje polar, lo que se llama el eje polar, que es, es paralelo al eje eh, de rotación de la Tierra. Eh, y este es un motorcito que, bueno, que, hace, que acciona eh, el movimiento de este, de este eje. Este es un telescopio Maksutov-Cassegrain de 10 centímetros de diámetro. Imagínense que, a mayor diámetro de espejo o de lente, en el caso de los telescopios refractores, mayor cantidad de luz eh, recolecta el, el, el telescopio. Es como la analogía del vaso y de una palangana cuando llueve. La palangana va a juntar más agua de lluvia eh, que un vaso. Eh, por otro lado, este telescopio eh, está montado en una montura muy sencilla. El, este telescopio tiene un espejo de 10 centímetros, este otro tiene una, una superficie, un espejo de 25 centímetros. Van a poder ver telescopios chiquitos que se llaman buscadores, que tienen poco aumento, ¿por qué? Porque los telescopios tienen mucho aumento, entonces se necesita el auxilio de un telescopio más chiquito para ubicar primero a, a un objeto, al objeto que, que queremos ver. Y les comenté el telescopio que está detrás, ese telescopio eh, lo hice eh, luego de haber hecho el curso. De construcción de telescopios, el curso de óptica, en el taller de la Asociación Amigos de la Astronomía de Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las ópticas, tanto el espejo cóncavo como el espejo plano, las tallé yo. Eh, fue, un control no solamente, un, fue un trabajo no solamente físico, sino muy minucioso, de muchas horas de, de, de pulido, digamos, por denominarlo de alguna manera, eh, y de control de la superficie. Ópticamente están perfectas. La montura me la hizo mi papá y en el taller eh, en una fábrica en, en Barracas. Eh, y, y bueno, eh, fue hecho en el año 1988 a los 18 años. Eh, ¿Qué es la astronomía? O sea, la astronomía sabemos que es una ciencia eh, que estudia todos los objetos que se encuentran más allá de la estratosfera, eh, que estudia todos los objetos del universo. Es una, es una ciencia realmente muy interesante que nos dice. Eh, ¿En dónde estamos? Eh, ¿Dónde vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos? ¿Por qué existe la Tierra? ¿Por qué existe el Universo? Bueno, hay, hay, hay más preguntas que respuestas en realidad. Eh, nunca se termina de aprender. Sí se sabe que el Universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años, eh, tras la explosión de lo que se denomina que, denominada Big Bang. Y a partir de ahí bueno, fue desarrollándose de una manera u otra, ahí van eh, afinando dif diferentes tipos de teorías, El, se desarrolló la formación de, de galaxias, de estrellas, eh, y bueno, sabemos que nosotros, eh, nuestro cuerpo, nuestros cuerpos están constituidos por estrellas eh, de segunda generación, es decir, estrellas que se formaron a su vez de los restos de la explosión de otras estrellas. ¿no? Eh, ¿Para qué sirve la astronomía? Bueno, eh, como toda ciencia pura, ¿no? En principio, eh, los resultados tal vez no son eh, inmediatos, eh, pero muchas de las aplicaciones que, y de, los, de las herramientas que la gente utiliza diario, eh, bueno, salen eh, producto de, de teorías, eh, de la física, eh, de las matemáticas, de la astronomía. Por ejemplo, la astronomía se usaba muchísimo eh, hace... 2.000 o 4.000 años en la agricultura, ¿no? Es decir, bueno, es una ciencia que, que, nos, que, que, no, que de la cual nosotros formamos parte y que ella forma parte de nosotros aunque no nos demos cuenta. Y bueno, quedo a disposición de las vecinas y los vecinos si necesitan efectuar alguna consulta. Eh, le voy a dejar al productor eh, mi correo electrónico y ya ustedes me pueden ubicar también en Facebook, que ya hemos establecido un, un hermoso contacto. Eh, bueno, muchísimas gracias y les mando un gran saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias, 2054 TV.